Sí, en primer lugar mostramos nuestra disconformidad con la convocatoria de una sesión especial, que además fue convocada anoche, por dos temas que no merecían esa entidad ni esa conveniencia. Nos pareció importante dejar en claro nuestra opinión que la sesión especial es una herramienta para temas urgentes para nuestra comunidad. Y en eso siempre hemos mostrado total predisposición para trabajar esos temas que nosotros sí consideramos urgentes, como las cuestiones de trabajo, las cuestiones de derechos humanos, de democracia, de los jubilados. Entonces, en esos temas siempre nos van a encontrar listos para en cualquier momento para trabajar en pos de la comunidad. Pero nos parecía que estas dos cuestiones, ordenanzas que son ratificaciones de convenios, no ameritaban una sesión especial y evidentemente lo que manifiestan es que en este Consejo Deliberante hay expedientes que tienen coronilla, que tienen y otros que están en el cajón, y que también hay concejales que hacen pedidos que también se les da mayor predisposición que a otros, porque nosotros hemos hecho pedidos también en este tipo y la verdad es que no se nos ha acompañado. Sí, esta vez son las urgencias del Ejecutivo y que además me parece que están muy lejos de las urgencias que le está pasando hoy a Esquel. Esta semana precisamente con una resolución ministerial de Caputo, estamos todos los esquelenses muy preocupados, escuchamos a la gente de bomberos, escuchamos a la gente del hospital de Esquel. Me parecía que hoy viernes ameritaba abocarnos más a esos temas que por ahí a una ratificación de convenio que podía tranquilamente esperar a una sesión ordinaria. Sí, a ver, Silvana lo ejemplificó muy bien recién en la sesión, es un contrato de préstamo, a ver, como lo manifestó también la concejal Dyer, tiene autorización el intendente para realizar determinados contratos, pero específicamente este, para poder celebrarlo, necesita una autorización previa. En el mismo sentido, lo dijo el asesor legal del Consejo Deliberante, que es contratado por el oficialismo, ¿sí? Claramente en su dictamen dice que es expresa y previa la autorización para poder celebrar este tipo de convenios. No la tenían. De hecho, recién la autorización están realizándola ahora, al momento de firmar y suscribir esta ordenanza, cuando el convenio ya está firmado desde hace meses. Por una cuestión ya ni siquiera legal, es una cuestión de lógica pura y sentido común, vos no podés hacer algo para lo que necesitas autorización y que después yo te autorizo. ¿Sí? Es previa, no hay mucha vuelta que darle, más allá de las vueltas que quieran darle, que quieran decir que el asesor legal, yo no sé qué tan contento puede estar el asesor legal hoy, después de todo lo que lo mencionaron y con todas las palabras que pusieron en su boca, pero bueno, trataron de ver la manera de justificar lo que hicieron hoy. No, porque específicamente para este tipo de contratos, más allá, a ver, hay zonas de contacto entre lo que es el derecho civil, sobre todo en la parte de contratos, con el derecho administrativo, por las formas. En este caso puntual, en el caso del contrato de comodato, está legislado específicamente. No es una cuestión de si es público o es privado. Directamente está legislado. Sí, el mismo artículo del Código Civil lo plantea, porque habla de administradores de bienes ajenos públicos o privados y habla de una gestión de ese administrador. Entonces engloba tanto a alguien que, por ejemplo, un tutor o alguien que ejerce la patria potestad sobre los bienes de sus hijos, como también, en este caso, un funcionario público. Y tiene su razón de ser este requerimiento legal. Y es precisamente por la trascendencia y las consecuencias que puede tener un préstamo de uso gratuito, y porque hablamos de bienes que son de todos nosotros, de toda la comunidad. Entonces, la ley le establece un requisito previo, que es que el Consejo Deliberante le dé esas facultades. En primer lugar, porque en el Consejo estamos representados el 100% de la comunidad con los distintos bloques, los distintos representantes. Y en segundo lugar, porque en esa autorización previa uno también puede establecer límites. Por ejemplo, un límite de tiempo, que en este caso se avasalló.